Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Ahora voy a utilizar este color rosado que es muy claro y me gusta muchísimo, ya me han visto utilizarlo en otras ocasiones para hacer uñas francesas, que es lo que vamos a hacer precisamente hoy. Hoy quiero saludar a Loatani Rodríguez, que me ve desde Honduras, también a Maribel Recalde y a Daniela Romero Vázquez, que las dos me ven desde Ecuador. Desde aquí les mando un beso bien grande y un abrazo bien fuerte, y que Dios las bendiga. Gracias por sus lindos comentarios y por tanto apoyo. Antes de pasar a los siguientes pasos, lo primero que voy a hacer es aplicar una laca mate sobre esta uña. Para hacer la línea francesa en todas mis uñas, voy a utilizar este esmalte en color blanco y un pincel para detalles de 9 milímetros. Este esmalte de por sí es de acabado mate, no es necesario que sea así. Tú puedes utilizar cualquier otro, el que tengas a mano. Incluso puedes hacer la línea francesa utilizando pinturas acrílicas. Yo en este caso estoy utilizando este porque me gusta la textura que tiene, es bastante suave para trabajar, no es demasiado espeso, entonces me resulta más sencillo el trabajo. En este caso aquí voy a hacer un francés en forma de cortina, no lo voy a hacer recto porque me parece que va a ir bien con la decoración, es decir, con el resto, los siguientes pasos, pero también se vería bien con un francés más delgadito como en el resto de las uñas. Para hacerlo voy a utilizar la misma brochita del esmalte y, para perfeccionarlo, el pincel para detalles de 9 milímetros con el que hice el francés en el resto de las uñas. Ahora voy a cargar un pincel angular número 2 con dos tonos de pinturas acrílicas que son verde turquesa los dos, uno más claro y el otro más oscuro, pero se llaman en este caso cola de sirena, el más oscuro, y el más claro verde menta. Recuerden, cuando carguen el pincel, siempre cargarlo y luego descargarlo sobre una superficie que no absorba, para que no le quite la hidratación, pero para que al mismo tiempo se maticen los dos colores y además así se vayan un poco los excesos de producto. Yo sé que esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que yo siempre les voy mencionando los pinceles que yo voy utilizando a medida que voy haciendo cada paso. No les digo específicamente en algunos el número porque no los traen, sino que vienen por milímetros. Y además en la cajita de información hay detalles adicionales específicos de cada pincel que yo utilizo. Entonces es bueno que vean cada detalle del video para que sepan qué pincel estoy utilizando, porque me preguntan bastante seguido últimamente al respecto. Entonces creo que a veces es porque corren los videos y no ven esos detalles. En esta zona vamos a hacer nuestra flor y solamente va a tener tres pétalos bien sencillos con pinceladas en forma de abanico.
Recuerden que en la cajita de información también pueden encontrar mis redes sociales por si quieren seguirme por cualquiera de ellas. Van a encontrar mi Instagram, también mi página de Facebook y mi grupo. Repasemos todas las veces que sea necesario cada una de las pinceladas. Si les está gustando este video, por favor, déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Ahora con la pintura acrílica verde turquesa más oscura y también pintura acrílica blanca, vamos a cargar nuevamente el pincel angular número 2 y vamos a hacer el mismo procedimiento. Cargamos el pincel y lo descargamos sobre una superficie que no absorba. En el caso de que vayas a hacer pinceladas en la técnica de One Stroke, yo no te recomiendo que utilices esmalte tradicional, porque se seca mucho, el trabajo es muy complicado, no es igual para nada, no queda tampoco igual las pinceladas. Sí te recomiendo que si vas a hacer un esmaltado tradicional utilices pinturas acrílicas, y en el caso de que sea un esmaltado semipermanente puedes utilizar tanto las pinturas acrílicas perfectamente como el painting gel. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. En el interior de cada uno de los pétalos que hicimos anteriormente vamos a hacer pequeñas pinceladas en color blanco, una dentro de cada uno de los pétalos. Me han preguntado sobre la laca mate. Este es un esmalte normal, es como un brillo tradicional que se utiliza para finalizar las decoraciones, solo que da un acabado mate. Yo lo aplico y se aplica generalmente cuando vamos a hacer pinceladas y vamos a utilizar pinturas acrílicas porque ayuda muchísimo más a la hora de trabajar, se adhiere mejor la pintura, no se corre, te resulta mucho más sencillo el trabajo. Lo puedes omitir, pero es recomendable hacerlo. El centro lo vamos a decorar con la ayuda de brillo de acabado que vamos a aplicar y luego vamos a adherir este accesorio en color dorado. Ahora viene la parte que más me gusta y es que vamos a decorar todo el contorno de la flor con pedrería. En este caso voy a utilizar esta que es de imitación y es tornasolada. Voy a adherir todas alrededor, estas son las más pequeñas de las que yo tengo. Voy a adherir la pedrería pero sin llegar hasta el área de cutícula, es decir, hasta el final de la flor, sino dejando allí un espacio porque luego también voy a adherir algunos balines y que una quede en el centro alineada con el centro del francés. Luego lo voy a ir acomodando poco a poco, así que si desde un principio no queda bien adherido lo puedes acomodar luego. Ahora en los extremos y también donde se une una piedrecita con otra vamos a ir adhiriendo algunos balines. Si tú ves que el brillo de acabado ya se ha secado y no se adhiere, puedes aplicar un poquito más con la ayuda de un puntero para que no coloques demasiada cantidad con la brochita de tu brillo y así ir colocando uno a uno los balines. Yo me estoy ayudando de una punta de cera, pero también puedes utilizar cualquier otra herramienta que tú tengas a mano. Recuerda que lo estás adhiriendo, o en este caso yo lo estoy haciendo con brillo de acabado, pero tú puedes hacerlo utilizando algún adhesivo como resina o lo que tú tengas a mano. Primero coloqué los balines que iban en el exterior y luego los que van por el interior de la línea de la pedrería. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Que por cierto, tal vez ustedes ni lo noten, pero yo sí me di cuenta cuando estaba editando el video que me faltó adherir un balín
solamente uno, pero bueno, este es un detalle que creo que no influye. Ustedes cuando lo vayan a hacer, tengan cuidado y tengan en cuenta estos detalles de que no les falte ninguno. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales. Y también, si lo desean, me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.